Estoy dentro de un coche y es de noche. Se escucha un hombre con acento mexicano que pregunta: ¿y de las bebidas que probaste? ¿Cuál fue la que más te gustó? Se oye que yo respondo: ¡ay, me gusta mucho el mezcal! ¡Eso! Dice el hombre. El tequila, claro, el tequila que tomamos allá no tiene nada que ver con el tequila de verdad. El hombre suelta una carcajada y dice: ¿ah, sí? ¿Es diferente? Sí, digo yo. El tequila que nos dan allá, pensando que es tequila mexicano, es veneno. Absoluto. Son las 4 de la mañana en México DF. Acabo de aterrizar en el aeropuerto y un taxista me lleva hasta el barrio de la Condesa. Allí me espera Carlos, uno de mis mejores amigos. Carlos lleva meses insistiendo en que le visite, que use su departamento para hacer una residencia artística. Pero yo nunca tengo tiempo. Demasiado trabajo, pocos ingresos y un vértigo absurdo a pararlo todo unos días. Hoy es 28 de junio y hace un par de semanas que decidí que tenía que poner tierra de por medio. Salir, huir, escaparme, lo que sea. Y el DF y Carlos me parecieron el mejor sitio posible para hacerlo. Allí, pensé,
reescribir a Emma Survivor, la pieza de teatro sobre la muerte de mi padre, que protagonizo con mi madre, y que algún día me va a publicar la editorial de mis sueños. Hace un año y medio que estrenamos el espectáculo, y hace también un año y medio que le pongo excusas a Carlos, a otro Carlos, a Carlos Roth, mi editor. Excusas porque no puedo ponerme a trabajar en el texto. El taxista es simpático. Yo estoy feliz. Y en ese momento, cuando estamos hablando como si en vez de las 4 de la mañana fueran las 10, creo que esta ciudad me dará la confianza para volver a la escritura. Y creo también que beberé mezcal. Mucho mezcal. He pensado en México muchas veces desde el día en que se murió mi padre. He querido ser mexicana. He deseado vivir la muerte de otra manera. Estar aquí, ahora, es un ajuste de cuentas con ese deseo. Ahora se escucha de fondo a un grupo rockero compuesto por 5 jóvenes mexicanos cantar una versión muy guitarrera del famoso tema Siscaret. Yeah, baby, Siscaret. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Estamos en una de esas típicas cantinas que hay en el centro del DF. Pedimos unas micheladas. La música sigue sonando. Observo divertida a una pareja que tenemos en la mesa de delante. Bailan sentados. Él tiene por lo menos 20 años más que ella. Es un tipo con suerte. Ella le mira con los ojos brillantes mientras bailan. Está feliz. Empiezo a grabarlos con mi teléfono. No debería inmiscuirme así en su intimidad, pero quiero tener esa imagen conmigo para siempre. De repente, como si estuviera planeado, ella le besa y le dice, te amo. Estamos en esa cantina del centro histórico del DF, pero con esta imagen mi cabeza acaba de regresar a mi ciudad. Es marzo y estoy en aquella noche de amigos, concierto, cervezas, tequila y mezcal. Esa noche de marzo es como el dolor que produce la muerte. Indescriptible. Me gustaría decir, como en las películas, que lo que ocurrió ya es historia. ¿Quién nos ha corrido una juerga inolvidable aunque apenas se acuerde de nada? Pero este verano, una tarde, volviendo a casa después de hacer la compra en mi supermercado favorito, pensé que en esa noche había una nueva escena de este libro que sigue siendo imposible reescribir. Porque en la publicación de Emma Survivor no quiero que aparezcan solo las escenas que componen la obra. Quiero escribir sobre las cosas importantes que han ocurrido mientras me subí al escenario con mi madre para documentar la muerte de mi padre. Quiero hablar del capitalismo y quiero hablar también del amor, de la devastación y del abandono. Hay cuerpos que cuando sufren una pérdida buscan en otros cuerpos rellenar esa ausencia. A veces buscas alejarte de la muerte follando sin parar, con quien sea. Es una cuestión física. Parar la mente por el puro desarrollo de la acción. Es bien simple. Parar la mente follando. Se suspenden los recuerdos y, como mucho, piensas, a ver si por lo menos puedo correrme. Y otras veces, tu cuerpo se convierte en un territorio de corcho infranqueable. Por el vacío que deja la muerte y por el que deja el abandono. Alguien me dijo que los duelos nunca llegan solos. Y es verdad. En este tiempo, además de sentir que con su muerte mi padre nos ha abandonado, desapareció uno de los amores de mi vida. Y una persona muy importante para mí me traicionó. Menuda cosecha. El que desapareció lo hizo sin avisar. A esto se le llama ghosting. Y el otro, el que me traicionó, permitió que ocurriera algo que yo nunca pensé que fuera a permitir jamás. Cuando le confesé a Carlos Roth, mi editor,
que las razones por las que no podía enfrentarme a la escritura de este libro iban más allá del dolor que me producía enfrentarme a la muerte de mi padre desde el lenguaje, Carlos me dijo: escríbelo, cuenta lo que te ha pasado. I'm a Survivor también es eso, este gran duelo que estás viviendo junto al de la muerte de tu padre. Han pasado 7 meses de esa conversación y todavía no he podido hacerlo. No sé cómo escribir sobre esta traición buscando metáforas, analogías o una historieta con la que traducir lo que ha pasado y las consecuencias que está teniendo en mi cuerpo, en mi teatro y en mi escritura. Pero me estoy poniendo demasiado dramática. Yo quería escribir sobre aquella noche de marzo con sabor a México en Valladolid. Sobre aquella noche de música, amigos y mezcal. Quería escribir sobre aquella noche porque mi cuerpo dejó por unas horas de ser un territorio intransitable para convertirse en un espacio de celebración. Porque la ternura en mitad de la borrachera nos salvó aquella noche y nos salvó un poquito ya para siempre. Sobre eso quiero escribir, sobre la suspensión del dolor en dos cuerpos que se reconocen porque están atravesados por la tragedia. Sobre la piel, sobre la certeza de haber hecho el amor de la manera más íntima y hermosa que lo había hecho nunca. Y eso que acabábamos de conocernos. Y sobre toda esta fragilidad que habitamos y que a veces parece que va a permanecer para siempre. En el DF no pude volver a la escritura. Tampoco me emborraché de mezcal. Bebí unas cuantas micheladas, completé papeles para una subvención y soñé que mi padre estaba vivo. Hace unos días, intentando escribir este libro que parece que nunca va a existir, pensé en montar un club. El Club de los Huerfanitos. La entrada a este club se realiza exclusivamente después de que tu madre, tu padre o alguien muy cercano se hayan muerto. La pérdida ha ocurrido alrededor de la pandemia, inmediatamente antes, durante o justo después. En el Club de los Huerfanitos abundan el alcohol, los psicotrópicos, el agua, la música y el silencio. Depende de lo que te apetezca, porque la vida está llena de contradicciones. Y nosotros también. Es un club secreto al que se accede mirándose a los ojos durante unos segundos en los que se puede reconocer que la persona que tienes enfrente está pasando por lo mismo que tú. Se inician conversaciones que nada tienen que ver con la pérdida, pero sí con el capitalismo, el hartazgo de pertenecer a un sistema donde lo único que importa es la productividad y no las emociones, la idea de casa-refugio, el deseo del tiempo en soledad y un placer absurdo que hay en reivindicar las drogas legales, las ilegales, las de farmacia o incluso la recién abrazada abstemia. Lo que sea para sobrevivir a este trago por el que nos está tocando pasar.
Escena final. Un día del mes de agosto. Alguna vez. En un futuro que ya no existe. Praia de Areas. Cerca de San Senso. Cerca también de la entrada del mar en la ría de Pontevedra. Hace frío y niebla. No se distingue el horizonte. María dice: papá, vas a protagonizar mi próxima obra. Bernardo responde: ¿yo? María: ¿no crees que haríamos una buena pareja en el escenario? Bernardo: pero si yo siempre te he dicho que quería ser tu guionista. María mira al mar, en silencio. Bernardo: ¿y cómo voy a hablar? María: pues como hablas, pero con un micrófono para que se te escuche bien. Bernardo: ¿con un micrófono? María: sí. Bernardo mira a su hija, sonríe y dice: vale. Thank you.
A ver si se escucha, sí. Se oye, ¿verdad? Es un, he dicho se escucha, lo he dicho fatal. Bien. Presento a María San Miguel, aunque ya se ha presentado. O representado. María, ¿cuál es tu espacio, tu oficina, tu espacio de trabajo? Pues, bueno, muchas gracias. Buenos días. Mi espacio de trabajo es el despacho que ahora tengo en mi, bueno, nueva casa, ya llevo 3 años, pero en mi nueva casa, una habitación de invitadas y que es mi oficina. Mi espacio de trabajo a veces es el coche, a veces el teléfono y ahora mismo también es la carretera de Valladolid hacia Granada y la Vega de Granada y los bares también. Y tú tienes, ya has dicho, ¿no? Pero ¿tienes casa en propiedad, alguna casa en propiedad? Domingo, yo me dedico al teatro independiente y vengo de una familia normal. Mi padre era funcionario, mi madre da clase de gimnasia a la tercera edad. Mis abuelos y mis abuelas no tenían dinero, entonces no tengo una casa en propiedad. Bueno, ahora desde que se murió mi padre tengo un 33% de la hipoteca porque mis padres siempre han vivido de alquiler, se compraron un piso hace 12 años y entonces ahora con la herencia. Pero no, yo vivo de alquiler. ¿Dónde? En Valladolid, desde hace 3 años, viví 17 años aquí y me fui al margen por... Me fui a Valladolid porque se murió mi padre, como os podéis imaginar, con lo que se ha contado aquí, pero también porque ya Madrid era insoportable, la agresividad económica era insoportable para poder seguir haciendo solo teatro y también porque ideológicamente no quería colaborar en el neoliberalismo tan agresivo en el que se ha convertido ahora esta comunidad. Bueno, colaboro en otro, en el de Castilla y León, pero en el fascismo. Madre mía, es que justo me fui y ganó el PP con Vox, o sea, fue fatal. Entonces no tengo casa en propiedad y no creo que nunca la tenga, que la pueda tener, es que no sé. Bueno, sí, yo lo único que le he pedido a mi madre es que no me deje la hipoteca en herencia, que la termine de pagar. ¿Y quiénes son tus caseras? Mis caseras son las monjas inmaculadas concepcionistas. Esto es verdad porque vivo en un convento. No, os habéis podido imaginar que no, vamos, que no comulgo. Además no puedo, que no estoy bautizada. Es algo que siempre he querido hacer. Ir a comulgar sin estar bautizada. No lo he hecho todavía. Tenemos que hacerlo un día. Vivo en un convento porque Pablo, que está aquí, que es mi compañero y mi amigo, también tenía una casa alquilada en un convento en Valladolid, porque en Valladolid hay muchísimos conventos. Y como cada vez tienen menos dinero, sobre todo las monjas, porque claro, la iglesia se inventó el patriarcado, entonces las monjas no reciben mucho dinero de la iglesia, pues construyeron espacios para alquilar y yo quería, cuando me fui a Valladolid, yo soñaba con que me pasara igual que a Pablo, que encontrara una casa dentro de un convento, y el primer piso que encontré por idealista, que además estábamos de vuelo o algo así, Pablo, y te lo enseñé y Pablo dijo, esto es un convento porque está en la calle esta, y era un convento. Y claro, vivo en el centro de la ciudad pero con muchísimo silencio. Ya me he acostumbrado al timbre que tocan para maitines, hay un timbre que suena todo en toda la finca, que suena a las 6 de la mañana, quiero decir, en maitines, y suena cada... y cuando las llaman. Y ya me he acostumbrado, entonces vivo en mucho silencio y se me olvida, menos cuando vengo aquí a Madrid, que de repente digo, ¡cuánto ruido! ¿Y cuándo y por qué te decidiste a sacar el carnet de conducir? Me lo saqué el verano del primer año de carrera, o sea, el verano que yo había cumplido 18 años,
Porque mi madre me dijo, te lo tienes que sacar ya ahora. Mi madre no se sacó el carnet hasta los 44 años. Y bueno, como tantas mujeres a lo mejor, ¿no? Porque el que conducía era mi padre. Y mi madre se lo sacó a esa edad y menos mal, porque luego mi padre empezó a estar muy enfermo y si mi madre no hubiera podido trabajar y tampoco hubiera podido cuidar de alguna manera. Y entonces yo me lo saqué en ese verano mientras hacía prácticas de periodismo en La Voz de Medina y Comarca, un semanario, y por las tardes iba, me costó el teórico no, pero el práctico ha sido el peor examen de mi vida. Temblaba 3 veces. A la tercera probé. Y sí, y menos mal también, ¿no? Que me saqué yo el carnet tan pronto, porque como me comentabas el otro día, que esto lo hemos comentado mucho Domingo y yo, si no me hubiera tenido el carnet de conducir, no podría haber hecho el teatro que hago, o no lo podría haber hecho con la libertad que lo he hecho, porque hay transporte público, ¿no? Hay trenes, aviones, autobuses, pero yo necesito mi coche para moverme. Bueno, mi coche no, el coche de mi madre. No tengo coche tampoco. No tengo nada en propiedad. ¿Tu cuerpo? Mi cuerpo. Y mi compañía. Uh-huh. Estas preguntas están dedicadas, ¿no?, de manera curiosa. Están dedicadas al mundo de la mujer y del trabajo, de su espacio de trabajo. Al mundo de su habitación propia y también al movimiento del artista, ¿no? Creo que esos son 3 lugares importantes de tu espacio, perdonad la redundancia, lugares y espacio. Estas jornadas se llaman Utopías, Ciencia Ficción y Otros Mundos Posibles. A mí la palabra utopía me parece muy hermosa dentro de tu trabajo, porque estás buscando un topos constantemente sin tener un topos. Es un mundo posible, pero ¿dónde está ese mundo real? Más bien es que estamos en un mundo muy poco asible, y creo que sobre eso va tu trabajo. Sois como... Tengo la sensación de que sois plantas epífitas, sabía que iba a decir mal, plantas epífitas. Son esas plantas como el muérdago, como el musgo, que viven del aire pero necesitan el soporte de un tronco. Y bueno, creo que todos somos un poquito, estamos en un momento muy epífio. En el que estamos sin asideros y en un mundo de la utopía, o más bien yo creo que estamos viviendo en la distopía y estamos pidiendo ese lugar, especialmente pues personas que somos excéntricas, que no conseguimos... Perdona, ¿qué? ¿Me estás? Rara, que no estamos en ese centro, estamos en un lugar totalmente apartadas, que como te ha pasado a ti, estás excéntrica, te apartan del centro, el ruido nos lleva a otro lado. Y yo quería que precisamente, creo que tu trabajo va sobre eso, sobre esas palabras, el espacio y el movimiento de los cuerpos y su raíz, ¿no? Creo que eso es lo que has mostrado. Creo que son los 3 temas importantes, y hablo desde lo hondo porque también la política ha sido algo central en tu trabajo, pero en lo referente a tu posición filosófica, física, creo que tratas de relacionar el lugar obligadamente desplazado, ¿no? De esos cuerpos de una sociedad delirante. ¿Nos podrías hacer, por favor, un repaso? Porque muchos sí que lo hemos podido ver, pero seguramente que haya personas que no lo hayan podido ver otros trabajos tuyos y que estén muy interesadas en conocer qué has hecho, cuál es la trayectoria. Vale, le voy a pedir al compañero que pase ahora hasta una diapositiva, que hay imágenes, que no sé cuál es. Bueno, mira, podemos empezar por aquí.
Desde la compañía hemos trabajado sin saber que lo hacíamos sobre el teatro documental, porque bueno, yo estudié periodismo, es donde nos conocimos en la universidad, con algunas personas que hay aquí muy queridas. Tengo que decir yo creo que Domingo está nervioso y yo también estoy nerviosa, porque yo no sería la artista que soy si Domingo no se hubiera cruzado mi camino, ni en el de tantas personas. Vale. Bueno, lo digo porque yo estudié en la Universidad de Periodismo y empecé a hacer teatro con él, y él nos enseñó esta cosa de la República, que viene de Federico García Lorca, de las misiones pedagógicas, de la importancia de ir a los lugares. Y por mi interés por la información y por la comunicación, después de la universidad me fui a la escuela con Mar Navarro, después volví a la universidad a dar clase y a hacer un máster de humanidades, y ahí empezó el proyecto, ¿no? En verdad mi sueño siempre había sido tener una compañía, pero se empezó a hacer realidad de una manera muy kamikaze, como casi todo lo que hago, y muy inconsciente. Empecé a ir al País Vasco en 2009, cuando eso no le importaba a nadie, porque ahora hay muchas películas, muchas series, literatura, pero en 2009 le importaba a los vascos y poco más. Entonces empecé a ir porque quería conocer qué ocurría, igual que pasa ahora con la violencia machista. Sabemos el momento en el que hay un asesinato, pero no sabemos qué pasa después. No importa a nadie, tampoco nos importa a nosotras, de alguna manera. Sale la noticia el día que sucede el hecho terrible y después desaparece. Y yo me preguntaba qué pasaba en una sociedad, cómo podía ser, también por los valores que yo había recibido en casa o con los que había crecido en casa y por los que luego viví en la universidad, cómo podía ser que una sociedad viviera de manera cotidiana con la violencia. Y entonces me fui a entenderlo, me fui al territorio. Aquí sale Maixabel Lasa. Esto es durante una entrevista ya en nuestro segundo proyecto, que es La mirada del otro. Claro, cuando empezamos, estrenamos en 2012, y en 2012, que ETA acababa de anunciar el cese definitivo de la violencia, hablábamos de encontrarnos con el otro, de diálogo y de las narrativas disidentes, de esas que no formaban parte del relato oficial. Entonces, en este país desmemoriado, pues apenas trabajamos. Pero sí que fuimos conscientes de que teníamos muchísimo material documental y de que queríamos contar eso que pasaba. Y esta es una de las bases de nuestro trabajo. Aquí además están Alba y Pablo, mis compañeros, que estaban en ese encuentro con Maixabel. A Maixabel la conocimos en el 2009-2010. Y una de las bases de nuestro trabajo es esta escucha, lo que yo he llamado escucha radical y observación, que es sentarte con alguien a conversar y observar el gesto, la palabra, cuando habla más bajito, cuando desvía la mirada, cuando te mira y te pide que le sostengas. Y bueno, este trabajo, esta ópera prima, que iba a ser un espectáculo y un proyecto, se convirtieron en tres, a los que hemos dedicado más de 10 años. En ese camino conocí a Isaki, que también está aquí, y seguimos profundizando desde el lenguaje audiovisual en todo eso que pasaba y que nos pasaba, ¿no? Porque hay cosas que parece que, como no las vivimos en primera persona, no nos pasan, pero también nos pasan, y pasan por nuestro cuerpo y por nuestra memoria. Después de esta gran ópera prima y de luchar contra muchos elementos, porque en un país desmemoriado, donde una compañía joven hacía un teatro documental, que ni siquiera al principio sabíamos que era esto, pero no, todas nuestras dramaturgias, lo que se escucha en el escenario, parte de las cosas que nos han dicho las personas con las que hemos conversado. O sea, la dramaturgia, la estructura poética, digamos que es la única parte de ficción, ¿no? El resto bebe de la realidad. Y después de eso, pues claro, después de 10 años y luchando por levantar un proyecto independiente, que ha sido muy difícil, y yo creo que todas las personas que estáis aquí lo sabéis perfectamente, porque también lo hacéis,
de mucha frustración, de no entender por qué estábamos haciendo las cosas bien a nivel estético, a nivel poético, a nivel de discurso. Siempre he tenido grandes compañeros y compañeras en el equipo artístico y muy implicados, que esto creo que ha sido clave en la compañía. Todas las personas que están ahora y que de alguna manera han estado siempre han tenido el compromiso de, con lo que se contaba, que no es fácil. Porque, insisto, forma parte de lo que no se escucha o lo que no se quiere escuchar. Pues después dije, ¿qué hago ahora? Mi recorrido feminista había sido importante en mi vida personal y también en la profesional y decidí meterme, bueno, salí una convocatoria en el Centro Dramático y hice una propuesta para hacer una investigación sobre sexo, violencia y diversidad. Gané esa propuesta, hicimos un taller con Alba durante 4 semanas, había un espectáculo ahí. Con cuerpos diversos, y para mí los cuerpos diversos son los de todos nosotras y nosotras y nosotros. O sea, quiero decir, que alguien sea ciego, pues yo tengo estas tetas, ¿sabes? Cuerpos diversos para mí en toda su amplitud y en su libertad. Vino la pandemia, el proyecto se paró, yo presenté el último día, por la insistencia de mis amigos y de mis compañeros, un proyecto al Festival de Otoño en el que quería hablar de la historia de supervivencia de mi padre y del cuerpo, de cómo el cuerpo se adapta. Pero el, y los cuidados. La obra de... Si se llegó a hacer, la del Centro de Amarillo. Sí, pero es que hubo un salto, un intermedio. Ajá. Estrenamos antes I'm a Survivor, ajá, que hablo de... En esta pieza hablo de esa obra, que llegará hasta la luna. Fue un año muy intenso. Se murió mi padre, estrené en el Festival de Otoño, que era un lugar donde siempre había querido estrenar, y después coproduje en el Centro Dramático Nacional, que luego hablaremos de eso, ¿verdad? Hablaremos de eso desde una perspectiva de género. Estrené en la sala pequeña, por supuesto. Hombre, solo faltaba. Entonces decidí presentar un proyecto sobre la supervivencia, sobre el cuerpo y sobre los cuidados, porque con la pandemia de repente se visibilizó ese gran mundo de los cuidados, invisible, ultra precarizado y que cargan sobre sus hombros las mujeres. Y me dijeron que sí. Y al mes y medio murió mi padre. Entonces el survivor pues ya estaba muerto y mi madre decidió acompañarme y el proyecto está atravesado por el duelo y por la muerte, porque para mí fue una gran estafa, ¿no? Me sentí estafada por la sociedad y por mi madre, por mi padre, los primeros. Y pensé que había que hablar de lo que nos estaba pasando y también de nuestra memoria familiar y poner a mi madre en escena, que ella se ofreció, pero era importante que visibilizara a una mujer que ahora tiene 65 años con un traje rojo, porque ella se quiso casar de rojo y no pudo, se casó de negro, entonces era el momento de llevar un vestido rojo y también contar que hay otros duelos posibles, fuera del canon, de cómo se supone que tienes que vivir el duelo. Hicimos esta pieza y después volvimos al Centro Dramático Nacional con Alba, mi compañera Alba Muñoz y un equipo, y estrenamos este espectáculo que también había cambiado desde el 2019 que iniciamos la investigación al 2021. En el feminismo el consentimiento se había puesto en el centro y a mí el porno ya me interesaba menos, era una cosa más, y decidimos poner el consentimiento en el centro porque además en el proceso seguía saliendo en lo que nos había pasado al equipo artístico en las relaciones sexuales. Y después ya vino la crisis existencial. Siempre mis procesos han sido esta parte de documentación y de creación después y de creación en escena con el equipo. En el Centro Dramático yo entré a ensayar sin un texto escrito porque decidí que el texto que había escrito para la beca de dramaturgias que salía del taller no valía, porque habían pasado 2 años y no valía. Y empezamos a trabajar también en el proceso con mi madre, en I'm a Survivor, también trabajamos un poco sobre la marcha, ¿no? con las cosas que había que contar. Y después del CDN vino pues, la crisis, porque fue un ejercicio de resistencia ese año, la experiencia en el Centro Dramático Nacional también lo fue, y me agoté, y se me juntaron todos los duelos. Se me juntó la precariedad, se me vino encima el mundo. Un día decidí pedir una beca europea que podía desarrollar en Valladolid
para escribir el libro que todavía no he escrito y que no sé si voy a poder escribir algún día. Creo que sí, ahora ya creo que sí. Y, y de, esa, de ese proceso, que era un proceso de escritura y que me pasé las mañanas y los días así, con los brazos cruzados y respondiendo mails de la compañía, porque haciendo oficina, pero tenía que hacer una muestra. Y entonces salió esto. Esto que no es esto. Bueno, también es esto, que es una performance. Y este ha sido un poco mi recorrido, me he explicado fatal, pero bueno, de eso parte, ¿no? De ir a los lugares. Ahí podemos, el compañero, ¿podemos pasar a la siguiente imagen? No, a la siguiente, ¿dónde hay imágenes? Mira, aquí. Sí, porque vamos a hablar ahora de los cuerpos, ¿no? Ese ha sido un poco el recorrido, sí. Ajá. Como vemos, hay una parte de investigación muy importante, también de la, lo que tú llamas escucha radical, imagino que radical por raíz. Radical por raíz y por... Sí, por ir hasta la raíz, ¿no? Porque hay una cosa muy bonita en estos proyectos que hacemos, que nacen con una idea, y después cuando... Si tienes esta escucha radical de ver qué está pasando y de escuchar al otro, se abren nuevas. Ahora nos está pasando, estamos en un proceso nuevo de un espectáculo que estrenamos a final de mayo y están apareciendo cosas que jamás yo pensé que fueran a aparecer. Y vienen de esa escucha no solo a las personas, sino a los contextos también. Uh-huh. Es una parte importante de nuestro trabajo ir y estar en esa observación, porque no puedes, yo creo que no puedes contar desde fuera, desde tu habitación propia. Uh-huh. Y también tiene que ver un poco con lo que hablábamos el otro día nosotros, con poner el cuerpo. Uh-huh. Y con romper con el canon, porque creo que muchas veces quien ha establecido el canon el imaginario poético, que han sido los señores, para sorpresa aquí en estas jornadas de nadie, han escrito o han creado muchas veces desde lejos, uh-huh. otras veces desde cerca. Isaki es un cineasta que crea desde cerca, que va a los lugares, pero no les ha importado nada. Yo igual también, ese movimiento del que tú hablabas, nace de la necesidad de rigor y de legitimidad de mi trabajo, de que nadie me diga, también por el hecho de ser mujer, o sea, y como de quererlo hacerlo todo muy bien para que nadie me diga que no puedo hablar de eso. Y creo que eso también ha sido una especie de disidencia, porque ha sido, sí, romper el discurso, ¿no? También. Tú a los otros cuerpos también los llamas cuerpos disidentes, o yo los llamo también excéntricos, ¿no? Por esto que estábamos hablando. Y tengo que confesar aquí que cuando en un principio llamé a María porque a ella le encantaban estas jornadas, quería asistir, la sigue y nos seguimos mutuamente, y también nos siguen los señores del CNI en nuestros mensajes, porque estamos seguros de que nuestros mensajes directos ahí que tenemos privados nos los tenemos pinchados, porque María está... Yo estoy segura de que yo he tenido el teléfono pinchado, vamos, hace unos años. Sabemos que los señores del CNI son muy fans nuestros, y entonces tenemos esa sensación de que nos observan, ¿no? Es lo de la observación. Y claro, yo no había podido ver este trabajo, había visto todos los demás, pero este trabajo no lo había podido ver, y cuando le propuse que viniera, ella me propuso hacer la performance, y en principio yo pensé, bueno, quizá no es el lugar por lo de esta cosa de la palabra jornadas. Luego dije, no, sí, tiene, claro que tiene totalmente lugar, pues venga, vamos a ello. Y luego hace una semana pues tuve un dilema interior sobre el cuidado hacia las personas amigas, en el que, porque de repente dije, no sé si es el lugar y el espacio de que te expongas de esta manera ante ciertas personas que quizá puedan observar esto pues con una mirada sucia. No sé si me entendéis, pero es que de repente no es lo mismo que
María en su beca quiere hacer una cosa que de repente decirle, anda, vende ahora a mi casa y que de repente bueno, vaya a haber alguien ahí mirando mal. Y me daba un poco de cosa personalmente, ¿no? Entonces, pues al mismo tiempo me decía yo, esto es una censura muy fuerte que me estoy colocando, ¿no? Entonces se lo planteé y entonces yo quiero que sobre precisamente esto, hablemos sobre lo, a partir de esto, hablemos de esa mirada del otro, con O, no de la otra, sino esa mirada de O grande, otro, esa mirada sucia de los cuerpos machistas, y qué pasa con ese cuidado del cuerpo, si tiene coste, por qué lo haces. Claro, el otro día hablamos mucho de esto, tiene coste. Y lo hago sobre todo porque aquí me desnudo porque como un acto poético, pero porque soy dueña de mi cuerpo y porque me da la gana. Entonces, no voy, como poner una barrera de quién decide sobre los cuerpos. Mi cuerpo es sujeto de deseo, es raíz y es lo que yo quiera que sea. Y entonces hablamos el otro día un rato sobre esto porque Domingo estaba muy preocupado y yo le dije, es que precisamente hay que poner el cuerpo en esos lugares donde puede haber una mirada machista sobre ese cuerpo y pues como, olo, olo, olo. Ahí es donde hay que estar, donde hay que poner el cuerpo siendo consciente de que yo hago esto porque a mí me da la gana y porque estoy contando cosas y porque se acabó, ¿no? Y esto es algo que tuvimos muy claro en el proceso de llegar hasta la luna, con Alba. Hubo un momento en los ensayos que pensamos, no me acuerdo, me acuerdo de la conversación, pero no me acuerdo de por qué salió, que dijimos, tenemos que salir nosotras, que íbamos a estar fuera de escena, detrás de una mesa, cuando entra el público tenemos que estar desnudas, en el puto Centro Dramático Nacional. Aquí estoy con mi santo coño, pero literal, además. Con lo que me había costado estar ahí, muchos años de trayectoria, o sea, y encima en la sala pequeña, que es menos dinero. Es que esto vamos a dejarlo claro, yo esto lo quiero decir públicamente, los compañeros de La Tristura el otro día también en una entrevista ya están contando cómo se trabaja en los espacios públicos pagados por todas y por todos. No hay igualdad, no se cumple la ley no es cumplir que el 50% de nombres entre mujeres y hombres. La ley es que yo quiero el mismo dinero que tienen los tíos. Punto. Y quiero estar en el espacio grande para hacer una cagada monumental. No pasó. Y entonces, como era un espectáculo sobre el sexo, la violencia, la diversidad, y donde íbamos a, donde todo el mundo se ponía a follar de muchas maneras, y a follarse en la escenografía, y a exponer su cuerpo a muchísima violencia, Alba, que es mi ayudante de dirección y documentalista y que llevaba el vídeo en directo en ese espectáculo, decidimos que había que poner el cuerpo y que además había que ponerlo allí, en el lugar del canon donde cualquiera que hacemos teatro en este país queremos llegar y donde hay un canon que si no cumples se ejerce sobre ti mucha violencia, que la recibimos, por cierto, muchísima. Y eso ha tenido un coste para mí emocional muy fuerte porque fue un ejercicio de resistencia estrenar ese espectáculo como yo quería estrenarlo por mi santo coño, o sea, yo no nos lo parábamos de repetir y no se lo había dicho ni a mi madre vino al estreno y no sabía, porque no sabía cómo se lo iba a tomar, y no sabía que cuando entrara íbamos a estar Alba y yo ahí pues en bolas, en fin, bien iluminadas. Y entonces mi madre cuando sale dijo, María, es que esto es vanguardia, esto la gente no lo va a entender. Y mi madre estaba súper contenta. Claro, es que también tengo una madre, imagínate, se ha subido al escenario a hablar de la muerte de su compañero, pues. Y tiene un coste. Esto que hacemos, y aquí hay un montón de compañeras creadoras, tiene un coste emocional colarse por la grieta de estas estructuras tan jerarquizadas, tan clasistas y tan machistas. Yo te dije, pues es que a mí, mira, no sé si los que van a mirar de otra manera después se van a hacer una paja, pues mira, qué bien, ¿sabes? Para ellos. Me da igual. Y creo que tenemos que llegar a ese punto. Y tiene un coste, ese es el coste que asumimos las mujeres feministas. Es como lo grande, ¿no? De poner el cuerpo. Y ya lo han hecho otras mujeres. Hoy me he puesto esta camiseta, que no es casual.
Porque hay otras que ya lo hicieron y que son invisibles, se las ha invisibilizado. Y por eso nosotras podemos hacer esto. Entonces hablábamos también, ¿cómo no lo voy a hacer yo que he sufrido tanto por la violencia psicológica de algunas parejas e incluso de algunos empleados, personas que yo era la jefa? Pero también esta es otra cosa importante. Yo no he sido la jefa o la líder e intento ser muy transversal, pero al final la que manda soy yo y además me gusta mandar. Hasta 10 años así de tener la compañía. Porque no me sentía, porque llegaba a un teatro y tampoco nadie lo reflejaba. Entonces, yo no quiero que, y esto lo hablábamos el otro día, que las mujeres que vienen detrás de mí sufran lo mismo, pero tampoco quiero que los hombres sufran lo mismo o piensen lo mismo. Entonces eso tiene un coste, y el coste para mí es que el espectáculo que estrenamos en el Centro Dramático Nacional solo se exhibió 5 días. Cuando todo se exhibe 4 o 5 semanas. Es un coste, porque luego es un coste emocional muy grande, porque es una censura. Eso es un coste es no saber que tienes buenos espectáculos y no se contratan, pero hago lo que quiero hacer y hago lo que creo que tengo que hacer también. Creo que aquí enlaza con el uso del tabú. Uh-huh. Es decir, al mismo tiempo que te tabulizan, ¿no? Tú también usas el tabú y hablas de ello, del tabú de la mujer, del tabú del terrorismo o del post-terrorismo, ¿no? Sí. Ese espacio del que no se hablaba, del tabú de la muerte hoy día. Y del tabú de las mujeres, porque mira, ahora que estoy viendo las imágenes que hay aquí atrás, claro, cuando te acercas a la vida y la miras de manera radical y la escuchas, pues ves a las mujeres que existen y que están, y ves esos otros cuerpos que forman parte de la sociedad y que normalmente no se ven. Y con cuerpos me refiero no solo a los cuerpos de las mujeres, a la diversidad de los cuerpos que hay. Y en todos nuestros trabajos, incluso sin ser tan feminista como soy ahora, porque en el 2009, imagínate, pues no lo éramos. No lo éramos y no teníamos tanta conciencia, ¿no? Las mujeres siempre han sido los personajes en nuestras obras que han transgredido y que han dado el paso adelante y que han cuidado, que han fomentado el diálogo. Mi madre transgrede. Claro, imagínate una señora que da clases de gimnasia a la tercera edad, vestida con un vestido rojo, hablando de la muerte de su compañero. Y esto no tiene que ver con lo que me habías preguntado, que se me olvidaba. El tabú. Pero es un tabú. Claro, poner a mujeres que transgreden, incluso de manera sutil, y que tienen otros cuerpos y que ocupan la escena de manera igualitaria con los cuerpos masculinos. Y también es un tabú crear personajes masculinos, que ahí es verdad que además, sobre todo Pablo, que lleva conmigo desde el principio de los tiempos, ha tenido la inteligencia actoral de entender, y también la inteligencia personal, porque él me ha acompañado en los procesos de escucha radical, de ver que hay otro tipo de masculinidades que también están en nuestros espectáculos y que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con el gesto, con lo sutil, con intentar entenderse o por lo menos permitir ocupar el territorio de manera igualitaria. Porque en la escena todos, y para mí es una obsesión en la vida y en la escena, la ocupación del territorio. Por eso estoy aquí también, para ocupar esta casa. Uh-huh. Y por eso te dije, no, claro que vamos a hacerlo y sin censura, hay que se retransmita, hay que ocupar los espacios. Que una tía en tetas ocupe un espacio y luego una mesa, es muy importante. Uh-huh. Siguiendo con esto, el otro día precisamente hablábamos del cuerpo de las mujeres, del cuerpo de los... permitidme la libertad que tenemos normalmente cuando nos escribimos en los M de María y yo, de los anormales, ¿no? de los que no somos normales, genera una conmoción dentro y fuera, ¿no? Y una reflexión fuera.
o una no reflexión fuera. A mí me gustó mucho eso que me trasladabas, ¿no? Cómo te sientes, cómo buscas la conmoción de dentro, tanto tuya para cuando te estás creando con tus colaboradoras y tus tu gente, y al mismo tiempo también la cuando tratas de trasladar la reflexión o no reflexión fuera, como por ejemplo puede ser el caso de esta persona que se va al baño después de terminar esta esta performance, que no reflexiona, pero tiene esa acción también tiene una parte de no reflexión, o de reflexión, entre paréntesis, no reflexión. Y me gustó mucho porque creo que eso es un punto muy importante de tu trabajo. Antes he dicho, no éramos feministas, perdonadme, pero es que yo normalmente, pues como hablo con ella mucho, pues tenemos una manera de hablar. No, quiero decir que no pronunciábamos eso. No lo pronunciábamos. De hecho, en tu primer espectáculo es absolutamente feminista, tiene una mirada absolutamente feminista, sin embargo, no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y el otro día estábamos viendo cómo de repente, sí, pues es que el lugar donde se hacía la cocina, los hombres estaban siendo observados por la mujer, por las mujeres, y los hombres no llegaban a las manos y a esa violencia, porque precisamente estaban absolutamente condicionados por la mirada de la mujer. Y claro, eso provoca una conmoción dentro y una reflexión fuera, muy brechtiano, al mismo tiempo que muy mariano. Bueno, sobre todo es... ¿Puede ser, compañero, pasar a la siguiente? Que así se ven más imágenes y creo que se entiende. Esto es una idea que yo le leí a Angélica Liddell, que para mí es un absoluto referente, que sin la conmoción dentro no puede existir la conmoción fuera, y creo que en el teatro que se está haciendo o que ocupa los espacios de manera prioritaria está cortito de conmoción, porque creo que hay un compromiso, ¿no?, que tiene que ver con cómo poner el cuerpo en la escena y cómo poner el cuerpo en los procesos. Y en este caso, el otro día, la semana pasada, hemos estado, Alba, Pablo y yo, en Granada, en Córdoba y en Granada, y para mí era muy importante que vinieran ellos y que vivieran lo que yo había vivido visitando las fosas que están exhumando, fosas de desaparecidos y desaparecidas de nuestra guerra civil. Y claro, es imposible no conmocionarse cuando estás allí. Incluso yo, que llevo un año yendo mucho, cada vez que llego... Entonces, esa atmósfera es la que luego vamos a tener que trasladar a la escena, que representar, pero creo que, no, que es necesario hacer ese paso, ¿no?, y ser conscientes de lo importante que es contar y subirse. Yo le tengo mucho respeto al escenario y a contar historias, y hay que poner el cuerpo y muchas veces, ¿no?, en la mirada del otro. Me acuerdo que una vez, Pablo, cuando era un momento que tuvimos muchas funciones seguidas, Pablo dijo, estamos mecanizando y tenemos que tener mucho cuidado. Claro, mecanizas porque meterte en harina y pasar todo continuamente por cierta conmoción es muy costoso y es muy doloroso. Pero si no pasas por ahí, el público se podrá emocionar porque la historia que estamos contando es emocionante. Pero para mí hay algo que no funciona. Yo en eso también creo que soy un poco kamikaze. Vivir ese dolor casi como una celebración, ¿no? Y me enfado a veces mucho con mi madre porque yo sé cuando ella, Alba y yo sabemos, cuando ella ha tomado una decisión antes de salir a escena o en escena de que ya no quiere seguir allí, pero sigue. Y entonces pasa por encima. Y claro, y yo le digo, no puedo, o sea, es, claro, es muy jodido. Es una protección muy humana, ¿no?, sobre el dolor, pero si pasas por encima podemos ir a otros territorios de la pornografía emocional, igual que si te hundes muchísimo. Por eso trabajamos mucho en darle herramientas escénicas y teatrales para que tuviera donde agarrarse. Para mí eso también era importante en este caso, ¿no? O en el caso de algunos componentes del elenco de Llegar hasta la Luna, que no eran actores o actrices profesionales, que tuvieran herramientas a las que agarrarse, porque para mí no vale todo. O sea, esa conmoción
tiene que ser consciente de alguna manera. Y creo que es como funciona, ¿no? Que si hay una conmoción dentro, está en el cuerpo esa conmoción. Hay una cosa también que dice Angélica, que el cuerpo tiene que estar, y discutíamos el otro día tú y yo sobre esto, preparado para la guerra. Uh-huh. Y como somos feministas y nuestra manera de hacer las cosas no está... Está atravesada por la violencia, pero no queremos generar ese uso de la violencia, pero sí que tenemos que ser conscientes que estamos dentro de una guerra, aunque no queramos. La guerra está ahí más ahora, ¿no? Con toda esta contrarrevolución de la ultraderecha y de la derecha extrema. La guerra está. Otra cosa es cómo vayamos nosotras a la guerra. Yo voy a la guerra con mi cuerpo, aquí en un espacio de creación, un referente para todas las personas que hemos querido estudiar teatro. Y mi forma de ir a la guerra es esa, ¿no? Con esa conmoción que también me supone hacer esto, que no me deja que me deja mucha huella. Claro, es que la discusión venía porque a lo que tú llamas ir a la guerra, yo creo que es una actitud pedagógica. Y de hecho, las grandes maestras, esto siempre nos lo enseñan, ¿no? Como la educación tiene ese componente de amor, desde Gabriela Mistral a todas las que tienes aquí, a nuestras maestras que han estado en esta casa, por ejemplo. Como la educación es un campo que en el que puedes hacer otro marco, convertir otro marco. Entonces, a mí por eso no me gusta la palabra guerra o la palabra batalla. No, a mí tampoco me gusta. Me parece que es un elemento más machista que... Sí que lo es. Lo que pasa que, hablando de estas utopías, que se hablan de estas jornadas, tampoco podemos estar fuera de la realidad. O sea, para mí, cuando hablábamos, ¿no? ¿Por qué el teatro que hacemos desde la compañía es utópico? Porque mostramos otros escenarios posibles que forman parte de la realidad. Y otros cuerpos, porque los cuerpos han sido mediatizados siempre por la mirada masculina, ¿no? Que Laura, lo hablamos el otro día, Laura, que luego no te lo mandé. Laura Mulvey ya hablaba de eso en el 76, sobre la mirada masculina del cine. Que incluso las mujeres que han hecho cine hasta hace relativamente poco estaban mediatizadas por esa imagen masculina. Y ese retrato de los cuerpos, ese retrato de la acción, ese retrato de las historias. Yo disfruto mucho ahora yendo al cine y viendo cine de nuestras cineastas españolas, que hay un montón de cineastas maravillosas, o europeas, que es otra película. Yo recuerdo haber salido de... ¿qué peli fue? Vi dos pelis seguidas. La de Le Penemán, la que ganó el León de Oro, basada en la novela de Annie Ernaux, El Acontecimiento, y la peli se llama El Acontecimiento, y salí del cine muy emocionada y con un cabreo, porque dije, lo que nos han robado la manera de estar en el mundo, porque siempre se ha visto bajo la mirada masculina. Y entonces los otros cuerpos que no entrábamos dentro del canon, y yo tengo un cuerpo muy normativo y lo sé, hemos estado intentando ver cómo entrábamos ahí o cómo nos comportábamos, con grandes conflictos, ¿no? Por eso es tan importante ese cambio de mirada también. Y esto ya no sé por qué lo decía tampoco. Y estoy hoy fatal. Pues imagínate yo. Estamos hablando de la guerra y la educación. Sí, de lo de la educación, sí. 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 Has dicho una cosa que no me decías el otro día y que me parece muy interesante, ¿no? Cómo les das herramientas a las actrices y a los actores que no tienen esas herramientas actorales para poder llegar a esa conmoción, pero que al mismo tiempo tú crees que deben estar en esa representación, como por ejemplo pues son tu madre o Javier, que nos está viendo aquí, que no ha podido asistir, otras personas que tienen otro tipo de cuerpos, otro tipo de... tú les has dado herramientas, ¿no? Entonces yo te preguntaba ante eso, ¿qué es para ti la presentación, la representación, la interpretación y la actuación? Y me hiciste una reflexión muy interesante, a ver si te acuerdas. Además es que me he dejado el cuaderno ahí con todos los apuntes del otro día. No, pero te decía que para mí había algo en común, ¿no? Porque cuando estamos interpretando
o desde mi punto de vista, también estamos representando una realidad. Entonces, esa representación de poner otros cuerpos o de que los cuerpos que normalmente vemos tengan otros gestos, ahí hay una cosa, una política de lo sutil, ¿no? Entonces, para mí está muy vinculado representar con presentar, con interpretar, al menos en esto que hacemos desde la compañía, ¿no? Porque no hay separación. ¿Dónde está la separación? Cuando hay incluso cuando no ha habido conciencia sobre esa representación, porque en la trilogía creo que hasta el último espectáculo no la hubo. No la hubo plenamente conscientes también porque el último espectáculo lo estrenamos en el 2017 y porque se juntaron una serie de cosas. Pero en esa puesta en escena y en esa mirada, ¿no?, que tenemos, que está muy atravesada al mismo tiempo por todo lo que no hemos podido contar y todo lo que no hemos podido ver, ¿no? También es como desarrollar otras posibilidades. A mí me interesa mucho eso, representar dentro de otros modos de representación. Y volviendo a lo mismo, esos otros modos también pueden generar otra mirada, me decía. Claro, porque pues, si estás poniendo cuerpos diversos y además lo estás haciendo desde una mirada feminista muy consciente y también siendo muy consciente de lo que te está atravesando en el proceso todo el rato, vas a generar otras posibilidades porque estás mostrando otras posibilidades de relación, otras maneras de estar en el espacio. ¿Por qué me pego yo aquí? Que me ha hecho gracia porque luego el domingo se va a reír de esto. No, pues dejo las tetas ahí marcadas. Estás generando otras posibilidades de representación y quizá haya alguien al otro lado que en su vida cotidiana se fije en cómo tenía, o sea, se haya fijado o su cerebro haya registrado cómo estaban abiertas mis piernas sobre la escena y en su vida cotidiana lo incorpore. Y eso genera una transformación también del territorio. Entonces esta representación que hacemos en la escena es que tiene muchos ecos. Después, y también lo contrario, ¿no? Como vivimos en un imaginario todavía, por eso es utópico, ahora enlazo con lo de antes, por eso es utópico, porque estamos representando cosas que existen, porque no nos las estamos inventando, pero que no están representadas. Pero sí que confío en que ese trabajo que estamos haciendo tantas compañeras y también algunos compañeros yo creo que ya está generando un cambio de representación de los cuerpos. Yo te preguntaba si tú representas un mundo posible o un mundo imposible. Y ya no me acuerdo, yo te dije que posible, porque es, o sea, porque al final hacemos teatro documental, estamos representando lo que vemos y lo que vivimos. Otra cosa es que por cómo se construyen los relatos no sea excepcional o sea tan sutil. Bueno, yo confío en que aunque sea sutil trascienda, aunque sea sutil la representación. A veces no es sutil porque las imágenes de llegar hasta la luna que hay allá detrás lo muestran. Pero nosotros en nuestro trabajo siempre mostramos un mundo posible, porque ese mundo existe. Otra cosa es que no forme parte del canon de representación. Y por eso también enlaza con la utopía, porque es a donde a mí me gustaría llegar. A mí me gustaría llegar a un mundo donde las mujeres tengan la misma representación que los hombres, por ejemplo, y donde los cuerpos diversos sean igual de libres, o sea, tengan todos los cuerpos esa máxima libertad. ¿Y tú crees que vas a poder verlo? No lo vamos a ver. Yo creo que no lo vamos a ver porque está, pero yo tengo mucha esperanza. Te hablaba de, no sé si conocéis Dysphoria Mundi, el último libro de Paul B. Preciado, que es un tocho maravilloso, donde hace una reflexión sobre esta contrarrevolución que estamos viviendo, ¿no? Y sobre cómo eso significa que este mundo se acaba, el mundo que conocíamos, heteropatriarcal, lo llama farmacopornográfico o algo así, se está acabando y la
reacción, esa contrarreforma que tú me decías y de la que hablábamos, es como ese aferramiento a que eso no pase. Y yo y el libro termina con una carta preciosa a quienes vienen por detrás, a esos otros, y les dice: no os preocupéis, no va a ser fácil, pero lo estamos consiguiendo. Y yo creo que no lo veremos, ninguna de las que estamos aquí lo veremos, pero sí que creo que ya hay niñas y niños que están creciendo y personas jóvenes con otro imaginario, social, político, poético, y que los cambios, como el teatro, ¿no? Nunca son procesos de tiempo, no son procesos de un día para otro. Nunca va a ser como deseemos. ¿Y te va a dar pena no verlo? Pues yo creo que no, porque estamos aquí haciendo esto porque otras no pudieron ver lo que habían conseguido, ¿no? Te hablaba, porque estoy ahora mucho con eso, pero el siguiente espectáculo, te hablaba de mi bisabuelo, que lo fusilaron, era republicano y socialista, y ahora lo tengo ahí en el escritorio, y porque él puso el cuerpo, ojalá no hubiera tenido que ser así, pues porque él puso el cuerpo, después vino una dictadura muy grande, pero después llegó una democracia, ¿no? Y yo estoy haciendo ese espectáculo porque mi abuela, su hija, mantuvo la memoria familiar y lo importante que era, esos valores por los que él había luchado, ¿no? Entonces estamos aquí porque otras y otros han estado antes contribuyendo a que estemos. Entonces no me da pena porque creo que es hermoso, ¿no? Contribuir a esa transformación y porque, bueno, yo soy una persona optimista, ¿no? Y con esperanza a pesar de que a veces no, quienes me conocen. Pero en general soy una persona optimista y creo que no nos tiene que dar pena. Creo que ya estamos consiguiendo muchas cosas. Que estén estas jornadas y se esté ocupando el espacio aquí durante 3 días es hermoso y es transformador. Aunque haya mucha gente que no venga, o que no quiera venir, o que lo desprecie, gente de la casa, me refiero, estar ya es un triunfo. Entonces tenemos que estar orgullosas de lo que estamos consiguiendo. Son y 17, vamos a dejar 13 minutos para que tanto las personas asistentes aquí presencialmente como las que están a través del Zoom puedan hacer preguntas si lo desean, claro. ¿No hay? ¿Puedo? Sí. Okay. Lo que pasa, a lo mejor podríamos tener algo de iluminación así, es que no les vemos. Es que si no, no te oyen ahí. Voy a subir el micro. ¿María? Es que tienen que dar el micrófono un momentito. Sí. Cuando quieras. María, qué alegría verte. Igual qué orgullosa estoy de ti. Qué maravilla. Bueno, mi pregunta. Con los cánones actuales, supongo que machistas, eres tan bella por dentro y por fuera que me pregunto, si fueras una gorda llena de celulitis, ¿harías este espectáculo? Igual tendrías... ¿Tú lo tienes ya tan claro que sí, que no importa? Sí. Qué buena pregunta. No lo sé, claro. Tengo celulitis, aunque no me la hayas visto, además desde pequeña. Pero probablemente si yo fuera una persona gorda, me hubiera costado mucho más llegar hasta aquí, no solo artísticamente. Ya me ha costado por ser mujer y joven. O sea, yo en reuniones me han preguntado muchas veces, ¿dónde está tu jefe? O cuando hemos ido a los teatros, ¿no? Que se dirigen a nuestros compañeros. Y yo soy consciente de mi físico y sé que me ha ayudado a veces también. Probablemente si hubiera tenido otro cuerpo, hubiera tenido muchísimos más problemas. Y fíjate, esto es una cosa que yo creo que nos pasa
a todas las mujeres precisamente por ese canon. Yo soy consciente de que tengo un cuerpo normativo, pero yo tengo mis complejos sobre mi cuerpo. Y he pasado épocas muy difíciles desde los 12 años, porque yo a los 12 años ya tenía estas tetas que tengo ahora. Y la mirada masculina es tremenda, es muy violenta. Y eso lo he sufrido y creo que lo sufren todas las niñas, incluso las que no tienen pecho. Entonces, no lo sé si lo haría. También es verdad que sí que tengo muy clara la parte política, ¿no? De política de poner el cuerpo. Y igual que tuvimos Alba y yo muy, muy claro las dos que teníamos que empezar ese espectáculo en el Centro Dramático Nacional las dos desnudas y dejando y mostrando nuestros cuerpos, también porque es que vivimos en una sociedad donde el porno es la tercera, creo que es la tercera industria que más mueve, que más dinero, o sea, que más millones gana en el mundo. Entonces, luego el cuerpo de las mujeres es como, oh, Dios mío, no el de los hombres, ¿no? Que esto pasa en cualquier sitio. Pero no lo sé, si fuera una persona gorda, no sé si habría llegado a este lugar. Y creo que también es una excelente pregunta, porque seguimos atravesadas por muchas violencias. Igual que un hombre gordo no tiene los mismos problemas, aunque tendrá también los suyos, lo de las mujeres es terrible. A ti. Muchas gracias por continuar con el testigo de todas las anteriores. Solo para decirte que hace casi 50 años llegué a estudiar a Madrid y en el Ateneo un hombre en una reunión enorme dijo: algún día, aunque no os lo creáis, habrá un parlamento y además en el parlamento habrá muchas mujeres, igual se llega a la mitad. Has dicho que no verás. Tú sí verás cosas que ahora no puedes imaginar, como nosotros todos los que estábamos en aquel lugar no pudimos imaginar, porque entonces no existían ni médicos mujeres, ni en ningún ámbito había ninguna mujer. Mirad todo lo que estamos viendo todos. Verás cosas maravillosas y superarás mucho la inteligencia artificial, porque la tuya natural, como la de tantas mujeres y hombres maravillosos. Muchas gracias. Quería decirte. Tati, pues. Acércate al micro. ¿Puedes hablar de pie? Sí. El otro día en Valladolid, tú y yo tuvimos una conversación larga, 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 muy larga. Y yo te quería preguntar. Yo sé que estás inmersa ahora en el mundo de Federico, en el submundo de Federico, porque su cuerpo todavía está bajo tierra. Y yo quería decirte, desde esta posición tan radical y tan necesaria, en la que tú enfocas todos tus trabajos, ¿cómo estás enfocando esta búsqueda de ese Federico tuyo tan personal? Hemos estado de gira en México, en California, en noviembre y diciembre, y allí recibí una noticia de un teatro aquí en Madrid que nos había prácticamente dicho que exhibiríamos el espectáculo, y recibí en el desayuno, leí el mail de que no. Y estuve llorando 2 horas, me tenía que ir a dar un taller. Y entonces estaba Siki, yo no sé si estaba Alba, Pablo, estabas, y digo, ¿ahora?
digo, ahora voy a hacer el espectáculo que me salga de a mí del coño. Y claro, mis compañeros se rieron y dijeron, pero si siempre lo haces. Y yo, no, no, pero más. Claro, es que yo no sé hacer y creo que no quiero hacer otra cosa. Y tengo la suerte de que me acompañan compañeros y compañeras que en este caso, en escena van a estar Alba y Pablo conmigo, que para mí son mi familia, y que se meten en estos líos, ¿no? Porque también hay que ser consciente de que te vas a meter en un proyecto donde vas a poner tu cuerpo y vas a pasar por una conmoción y a lo mejor ese proyecto tiene una vida más corta de lo deseable. Entonces, bueno, en realidad Federico García Lorca va a ser una excusa para hablar de lo que yo siempre he querido hablar, en realidad, que es de la memoria histórica, no tanto de la memoria histórica, que parece que suena como boom, memoria histórica. Todavía vamos a estrenar el 31 de mayo y no está el texto y todavía no está terminado el proceso de investigación, pero vamos a hablar de las fosas y de todos esos hombres y mujeres tan invisibles y de los relatos otra vez, ¿no? Porque no sé si sabéis que en todo el país, en todo el Estado español, pero en Andalucía hubo un genocidio, y en Granada hubo un genocidio. Hay más de 5.000 desaparecidos, 50.000 en Andalucía, de los 114.000 cuerpos desaparecidos que más o menos se estima que hay en todo el territorio. 50.000 en Andalucía. A mí me flipa que este país todavía siga siendo, se llame una democracia con esto en la tierra, con estas vidas enterradas. Entonces, también hay una cuestión de relato, ¿no? ¿Por qué buscamos tanto a Federico? ¿Y por qué sabemos tanto de Federico y no sabemos que en Granada hubo un genocidio? ¿Qué mujeres hay dentro de ese genocidio? Hay una mujer que hemos descubierto ahora en el proceso, Agustina González López, fusilada al principio de la guerra, en el 36, la zapatera. Dicen que Lorca se inspiró en ella para hacer el personaje de la zapatera prodigiosa. Era una mujer feminista, europeísta en el 36, europeísta, filósofa, ecologista, era amiga de Federico García Lorca. No aparece en el relato oficial, las sin sombrero no aparecen en el relato oficial, Agustina no aparece en el relato oficial, y también la fusilaron y la desaparecieron. Y tantas mujeres, el otro día Juan Fri, un historiador del equipo científico de la Universidad de Granada que está exhumando en el Cementerio de la Salud de Córdoba y en el Barranco de Biznar, nos decía una cosa que para mí fue, digo, claro, las mujeres eran sujetos políticos en la República. ¿Lo sabemos eso? ¿Forma parte de nuestro imaginario, de nuestra historia, del relato? No. Pensamos que solo fusilaron a los hombres, fusilaron a muchísimas mujeres, porque eran sujetos políticos, a lo mejor no tenían un cargo de militante, pero iban a muchas huelgas, iban a muchas manifestaciones. Entonces, bueno, desde ahí va a ser, porque desde ahí también es lo que ha salido, ¿no? Y también ha salido la relación con el presente. El otro día acompañamos a mi amiga Laura a buscar si su bisabuelo estaba en el memorial que hay en el cementerio de... en las tapias del cementerio de Granada, que hay 4.015, que se sepa, hombres y mujeres fusilados. Y ella ha iniciado esta búsqueda a raíz de este proyecto que estamos desarrollando. Y de repente ha encontrado donde mataron a su abuelo, a su bisabuelo. Y ha entendido muchas cosas de su historia familiar. Se está haciendo muchas preguntas sobre su historia familiar, sobre ella. Pues por ahí iremos, un poquito como siempre. Imaginaos, en un momento en el que ya no es que solo esté la ultraderecha en muchos gobiernos y ayuntamientos, es que hay una... Siempre la ha habido, ¿eh? Que yo esto siempre... Nosotros la hemos sufrido, desde el minuto uno. Hay muchos tipos de censura, no solo que te programen un espectáculo y luego te lo desprogramen. Hay una censura silenciosa que es que no te programen, por ejemplo. Entonces, de esos polvos, de la autocensura, estos lodos. Entonces, probablemente... pues no sé, llevaremos el espectáculo fuera y lejos para que se pueda ver en otros países, en Latinoamérica, en Centroamérica, donde la memoria sí que forma parte del imaginario colectivo o hay un intento, ¿no? Un esfuerzo.
Así que no sé, os invitamos a acompañarnos en Valderrubio, en la casa donde Federico García Lorca vivió la mayor parte de su vida cuando vivió en Granada, y el lugar de donde saca los personajes de su literatura dramática. Y vamos a estrenar allí también, ocupando el territorio. Son las 11:30 y vamos a acabar, así que no sé, espero que les haya gustado. No podemos hacer más preguntas y le dejamos con la siguiente, sabiendo que ahora después vamos a tener la siguiente. ¿La tenemos ya preparada? No me acuerdo. ¿Cuál era? La siguiente. ¿Dónde está llamada? No, es el de Susana. De Susana. La de Susana, sí, es Susana Blas. Hay algunos mensajes en el chat, pero son de agradecimiento, no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Puedes leer, María. Pues, luego a las 12, ¿no? Empezamos con la siguiente. Muchas gracias a todas. Muchas gracias.